question in English. What about Radio Farmville? What about the game of tomorrow? It's gonna be definitely hard game. There are one of the team that we're gonna fight to try to go through the first group in Eurocup, and it might be a little bit unusual team because they have even the big guys, let's say, smaller than usual. So it probably will be quick game, running a lot of up and downs. So we have to be ready that they have few guys who, even playing, let's say, as a five positions, they're able to shoot from outside and do more things. So that's going to be maybe a little bit unusual for us, but we have to get prepared and win home. It's a pretty important game for us. Hola David, un poco cómo está el equipo después de la derrota contra Gran Canaria y las palabras del director general que habló de decepción, de que había muchos jugadores que no estaban en su rendimiento, un poco cómo se ha sentado, ¿crees que puede ser un revulsivo? ¿Cómo está el equipo? Bueno, ahora espero que hemos levantado un poco la cabeza ya, pero se nos notaba mucho, sobre todo al día siguiente, cuando volvíamos, que el equipo estaba un poco hundido. También tuvimos algunas charlas con el entrenador, que estábamos bastante por debajo de lo que se esperaba de nosotros aquel partido. Entonces tenemos que recuperar la sensación que tuvimos buena antes de eso y seguir hacia adelante. Es un partido que básicamente todo salía mal y tampoco estamos bien todos. Entonces hay que dar ahora mucho mejor imagen, sobre todo jugando en casa, y esperemos que seremos capaces. David, mentalmente, ¿cómo estáis? Me comentabas ahora que, bueno, que estáis levantando poco a poco la cabeza, pero ¿vosotros cómo estáis? ¿Os sentís más fuertes? ¿Reconocéis que el otro día estuvisteis mal, pero que esto no puede seguir así? No sé qué pensáis. Bueno, cuando vimos el vídeo, charlamos y tuvimos los meetings, ¿no?, con los entrenadores, pues se vio mucho, ¿no?, que estamos muy por debajo de lo que nos gustaría, y a lo mejor todavía se nota que nos falta algo para recuperarse bien, pero yo espero que para este partido lo haremos lo mejor y que con este partido nos ayude a dar los pasos hacia adelante que nos gustaría hacer. Que este partido será también un poco nuestra recuperación. ¿Y por dónde crees que pasa esa recuperación para mostrar una imagen muy diferente de la que se vio el sábado? Bueno, esperemos que también el partido que es en casa, que nos ayude, que siempre la gente nos da un buen apoyo, que nos da muchas fuerzas aquí jugando en casa. Esperemos que esto seguirá igual, aunque pasó lo que pasó, que a nosotros nos ayudaría. Y después, pues, intentar hacer la imagen, sobre todo, que parece mejor, ¿no? Que ahí, aunque el partido al final salió de todas las maneras, que sobre todo era la imagen que parecía muy mala. Entonces esperemos que no sea lo mismo y que seremos capaces de recuperar el juego para poder seguir adelante. Well, I think that it's very important the way we're going to approach the game against such a good team and a historic team in Eurocup like Radio Farmulm. I think that is a very difficult game because of the mobility of all the players. They got everything. They got the very dangerous point guards. Many players they can shoot, and the big men can be dangerous close to the basket in the paint and can stretch the floor, shooting from outside, very aggressive and offensive rebound. It's going to be very important for us to control the rhythm of the game, not letting them run in the court. And we think that the most important thing right now is not room, it's us to recover our best sensations to be able to compete against any team, but especially against a Eurocup team like Radio Farmville.
Hola, bona tarda. Hola, no sé si el partit de demà tots són importants en aquesta Eurocup, però el de demà especialment ho consideres important perquè sembla que serà un rival directe per classificar-vos en el top 16. Bueno, eso parece, ¿no? Pero también hemos visto que han sido capaces de ganar a Galatasaray en casa, con lo cual, bueno, yo creo que todavía pueden pasar muchas cosas en el grupo. Pero bueno, es un partido en casa. Yo creo que todos los partidos en casa en la Eurocup, en esta primera fase, van a ser muy importantes. Pero bueno, insisto, yo aspiro a que este equipo se acabe de competir igual fuera que en casa. Pero no cabe duda de que sí, es importante para la clasificación, está claro. Hola, yo quería saber cuál ha sido el mensaje o cuál es el mensaje a los jugadores para revertir esta mala racha. Bueno, lo más importante yo creo que es que seamos conscientes de lo que hemos dejado de hacer bien, de que lo recuperemos, que hay cosas que hasta cierto punto no dependen de nosotros, pero que hemos sido capaces de competir y competir bien, incluso hasta ganar, sin esas cosas que nos faltan. Y ha sido a base de trabajar mucho más, de estar en el campo con muchísima mayor energía, muchísima mayor actividad. Está claro que eran momentos diferentes, pero yo creo que lo podemos y que lo debemos hacer, ¿no? Bueno, creo que tenemos una buena oportunidad mañana para recuperar, si no al 100%, sí en gran parte esas sensaciones que nos han hecho competir en los partidos anteriores. Ivón, ¿cómo está mentalmente el grupo después de lo que pasó en Gran Canaria, después de las charlas, vídeo? No sé si poco a poco en todo este proceso ha estado o comienza a adquirir y a reconocer lo que no se hizo bien, lo que tiene que hacer para volver a ser el equipo que era. No sé cómo los has notado, cómo los ves. Bueno, yo creo que todo pasa por ver cómo fue el entrenamiento de ayer, de ver cómo reaccionó la gente, de ver, bueno, de ver pronto un cambio de actitud, no de actitud, porque yo no creo que el equipo entrene mal, el problema es que no jugamos como entrenamos. Y bueno, yo creo que con ganas de ver mañana si somos capaces de volver a hacer en un partido lo que hacemos en un entrenamiento, ¿no? Porque bueno, al final no deja de ser un poco frustrante que el equipo da una cara en los entrenamientos que te hace llegar con mucha confianza a los partidos, pero luego por diferentes causas, bueno, pues no hemos sido capaces en los últimos dos partidos de Liga CB, que sí en el de Eurocup, de ofrecer esa imagen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver no solo mañana, sino mañana y el sábado si somos capaces de recuperar una versión más reconocible de lo que es este equipo. Buenas, Ivón. ¿Cómo tomas las palabras de Francesc Solana, que fue directo ya hacia los jugadores? No sé si tú lo compartes y además no sé si ayuda mucho estas palabras o sí que ayudan porque pueden también subir el ánimo del equipo. Bueno, yo creo que aquí somos un equipo y lo que pasa en el campo y los resultados, bueno, pues son mérito y son de mérito de todos. Yo creo que yo soy el máximo responsable del rendimiento de los jugadores. Está claro que no estamos viendo la mejor versión de muchos de ellos, pero yo creo que también eso es una gran responsabilidad mía en primer lugar, ¿no? Como del resto del cuerpo técnico, pero mía en primer lugar. Por lo tanto, yo creo que bueno, tenemos que poner las pilas, ¿sabes? Yo creo que es normal que haya altibajos durante la temporada, que haya picos de forma de los jugadores, pero bueno, tenemos que, evidentemente estamos preocupados porque ha coincidido, digamos, un bajón en todos, ¿no? Y bueno, está claro que hay una parte de culpa tal vez en los jugadores, pero hay una gran parte de culpa también en el entrenador, con lo cual, bueno, pues al frente de todos ellos. Ivón, vau començar la Lliga sent l'equip que encaixava menys punts les tres primeres jornades i s'ha perdut aquesta solidesa defensiva en els últims dos partits. Per què creus que ha passat això? Bueno, por todo lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que quiero creer, ¿no? De hecho, bueno, estoy bastante seguro porque son muy diferentes los partidos de Manresa y de Gran Canaria, ¿no? Yo creo que en el partido de Manresa suceden una serie de cosas, yo diría, a nivel mental, y lo de Gran Canaria no es nivel mental, es nivel, bueno, primero físico, ¿no? En el que el equipo no da un nivel físico acorde con lo que tiene, con lo que creemos que tiene, y luego una fragilidad mental, no ser capaz de reaccionar, cosa que en Belgrado sí fuimos capaces de hacer, ¿no? Bueno, nos caímos en el último minuto 58 del segundo cuarto y cualquier equipo en Belgrado, en la Sala Pionir,
pues te meten un veneno de 20, ¿no? Y el equipo salió sin empezar brillante el tercer cuarto, fue poco a poco y volvimos, ¿no? Y esto no pasó en Gran Canaria. Es un equipo de Euroliga y por mucho que la gente diga, yo lo avisé, no hay cansancio todavía, más bien todo lo contrario, hemos visto lo que pasa con los equipos de Euroliga, que vienen con un ritmo altísimo de competición y físico y te destrozan. Lo hemos visto, no solamente nos ha pasado a nosotros, ¿no? Pero esto no es una excusa, porque nosotros no queremos ser un equipo al que bueno, estas cosas normales le pasen, al contrario, ¿no? Entonces, bueno, las casas son diferentes, pero el resultado es el mismo. Entonces, bueno, yo creo que hay que incidir en dos aspectos distintos, uno el mental, que no nos va a suceder, y el otro en que la energía y la activación de cara a los partidos tiene que ser mayor, ¿no? A pesar de todo, a pesar del cansancio, a pesar del rival, a pesar de dónde juegues, a pesar de las bajas, tiene que ser distinto. Luego puedes ganar o no puedes ganar, pero competir, hay que competir con lo que haya siempre. Lo has dicho también en la previa de esta que has hecho en inglés, que es un equipo versátil, ¿no? El Radio Band. ¿Qué destacarías sobre todo de este equipo? Porque tiene jugadores que, claro, para los que más o menos ven el baloncesto así de la Liga ACB no controlan tanto, ¿no? Pero tiene jugadores bastante buenos, bastante interesantes. Bueno, yo creo que la gente que ha sido un poco la Eurocup en los últimos años, es muy reconocible el equipo porque mantiene el mismo entrenador, ¿no? Un entrenador que lleva muchos años, que tiene un estilo muy característico de juego, con cincos muy móviles, que saben a tirar de tres puntos, que tienen muy, muy buen rango de tiro de los 5-6, ¿no? Tenemos un viejo conocido de la ACB como Isaac Fotu, pero no es el único, ¿no? Yo creo que muchos jugadores en posiciones 3 y 4 que son intercambiables, que incluso se pueden jugar con dos de ellos juntos, Thompson, Evans. Bueno, yo creo, vamos a ver, yo creo que estará Diamante Green, un jugador conocido en España por su paso por categorías LEP, pero que, bueno, es una auténtica bestia física ahora mismo, ¿no? No hay muchos jugadores así y bueno, y luego en el exterior grandes tiradores como Reinhardt, como Kramer, un jugador joven con un potencial y un talento brutal, y bueno, veterano como Gunter en el puesto de base, ¿no? Que lleva muchos años, que conoce muy bien la categoría, conoce muy bien la competición y bueno, es muy experto. Y bueno, y el base titular Miller, que bueno, es un auténtico puñal, ¿no? Es un jugador al que tal vez le falte algo de tiro exterior, pero es muy potente, muy fuerte, muy penetrador, muy vertical. Y es un jugador, bueno, en el que todo el mundo es capaz de penetrar y hay muchos espacios porque los grandes suelen estar muy abiertos. Entonces, bueno, es un equipo complicado, ¿no? Muy complicado, con mucha capacidad física, como casi todos en la Eurocup, y con muchísimo peligro en el rebote ofensivo. Contra el Galatasaray demostraron que estos tampoco son fácilmente batibles. Bueno, en la Eurocup no hay ningún equipo batible, ¿no? Pero, claro, piensa la gente, Radio Pan. No es tan buen equipo, ¿no tienes esa sensación? La misma sensación que el día de Manresa, quieres decir, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es una trampa mental para todos, ¿no? Para el equipo y para el ambiente, de pensar que nosotros en la Eurocup no somos un equipo con una gran tradición, con lo cual es más probable que ellos piensen eso viniendo a jugar a Andorra que nosotros podamos pensarlo yendo a jugar contra un equipo con tantas participaciones en la Eurocup como Ulm, ¿no? Y un equipo que ha jugado eliminatorias, ¿no? Y bueno, pues me ha tocado vivir algunas con Valencia y es un equipo realmente muy complicado, muy, muy complicado. Entonces, bueno, yo creo que hay que saber lo que somos, dónde estamos, con la mayor de las humildades, pero también de las ambiciones, y tenemos que ir a jugar un partido que va a ser súper difícil, pero bueno, sabiendo que tenemos nuestras armas y que las podemos utilizar, porque es un equipo peligroso. Entra en el último cuarto perdiendo de 14 con Galatasaray, de la vuelta y jugados y está 16 puntos abajo con Mónaco y se pone a 5, ¿no? Entonces, bueno, es un equipo muy bueno y muy difícil de ganar. Demà podria tenir minuts ja David Walker. Difícil. Difícil. Muy difícil. ¿Sí? Venga, merci.